Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenido a la segunda temporada. Muy buenas, amigos, vamos. Hoy me he levantado con unas ganas tremendas de comerme un potaje de lentejas de los antiguos, pero hecho a mi manera. Porque yo soy como los madres maestros, yo lo cambio todo o no me gusta la comida. La verdad que es un poquito diferente, como lo hace casi todo el mundo, pero que están exquisitas. Probadlo, hacerlo y vais a ver que ya no vaya a cambiar. De esta forma no vaya a cambiar. Venga. Bueno, estas exquisitas lentejas, os voy a decir todo lo que llevan. Plato sencillico, pero va a ser muy rico, muy dietético y que no engorda. Y baratico, sobre todo, ¿eh? Venga, lleva las lentejas, patata, tomate triturado, chorizo, cebolla, pimiento verde, una cabeza de ajo, un pimiento seco, dos hojas de laurel, un puñado de almendra, cuatro rebanadas de pan para tostarlo, comino en polvo, pimentón picante y el glorioso oro líquido. Este es de mi olivo. No está bueno ni nada, vi. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Este plato vaya a ver que facilito es. Vamos a echar cuatro cucharadicas soperas de aceite. Y vamos a darle un sofrito sin suavico a todas las verduras. Este no va ni frito ni cocido, este es un plato muy a lo mío, pero verás cómo os gusta. Si lo probáis a hacerlo, verás cómo os gusta. Bueno, aunque voy a echar una cabeza de ajo entera, luego al caldo, para que se cueza. No obstante, le he echado tres dientecillos de ajo que os paso una mejilla, ahora para el sofrito, para el triturado. Porque a mí es que el ajo, como me gusta tanto. Y esto le da un sabor muy bueno. Bueno, ahora lo apartamos porque esto ya está listo de papeles. Como decía eso. ¿Ves? Que ya tiene el aroma todo el aceite. Y ahora vamos a echar la cebolla. Fuego medio bajo, un poquito de sal y a que se haga un poco. No mucho, nunca se puede dorar, ¿eh? Así que se ponga transparente, ¿no? Una vez que ya está sofrito eso, vamos a echar el tomate. El tomate solo rallado. Y para tirar. Ahora que enfríe esto. Y vamos a que termine el sofrito. Vamos a echarle también los pimientos. Vamos a subir un poquito el fuego, que tampoco es. Bien. Ahora esto es una milla sofritico y después lo trituramos. Vamos a echarle la cucharadica de pimentón picante. Se sofría un poquillo también.
Este mazacote ya está rico. ¿Sabes lo que me están dando ganas ahora? De coger un pedazo de pan, hacer un barquito, un huequecillo y llenarlo con esta frita. ¡Oh, qué cosa más rica! Aunque esto le falta todavía, pero bueno, que los bribones somos así. Bien, esto está ya casi listo. Le voy a poner un poquito de agua para luego también ser más cómodo para triturarlo. Vamos, que hierva un poquito. Y después, mini turmi, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La mini pima, ¿no? ¿Se llama así? Mini, el triturador ese. Y a dejarlo como una patena del pico. Delicioso. Luego para luego poder quitarle la piel bien, ¿sabes lo que voy a hacer? Pues lo voy a dejar que se cueza una milla. Y entonces le quito la piel y luego lo parto. Así para partirlo, para el trozo más pequeñico. Pero sin piel, que es muy incómodo, hay que tenga la piel ahí, ¿verdad? Esto va viento en popa. Mira qué cosa más rica. Ahora de camino estoy tostando unas almendras y voy a tostar también el pan, a freírlo, para luego triturárselo y al caldico. Voy a sacar ya los chorizos, porque ya están, eso ya está en papel. Bueno, como veis, ya lo he triturado todo. Y ahora vamos a empezar. Le he hecho el pimiento con nicabra, la cabeza de ajo, las dos hojas de laurel, de principio, vamos a hacer un poquito de sal que lo probó antes y le faltaba, y el agua, ¿eh? Vamos a ponerle agua. Bien, una vez cortado vamos a echarle un poquito de comino. Bueno, si está abierto. Esto es poco, ¿eh? Porque a mí me gusta el sabor del comino, pero es que o le da mucho, mucho saborcico o te lo estropea. Así que con esto hay que tener siempre mucho cuidado con el comino. Bien, esto lo vamos así. Y ahora para echarle las patatas. Es una cosa que se me ha olvidado. He hecho ya el triturado de la almeja, de la. ¿Dónde he ido? Estoy yo hoy como recién levantado. De la almendra y el pan. Y le he echado un chorreón de vinagre. Importantísimo. Que se me ha olvidado antes de decirlo en la presentación. Pero bueno. No hay buen cocinero ni buen plato al que no se le olvida algo. Tenerlo en cuenta eso. Y si alguna vez no se olvida algo, hacerlo a cosa hecha, porque entonces veréis que el plato sale más bueno todavía. Bueno, vamos a echarle las patatas. Ya le he metido también los chorizos. Y ahora, cuestión de 12-14 minutillos. Y ya está esto. Esto, el triturado de la almendra, eso se echa casi al final. Bueno, esto va a salir bueno. Bueno, vamos a ver. Bien, ya le he echado la mezcla de la almendra y el pan, con el leve toque de vinagre. Lo dejaré que hierva un poquito y le voy a echar las lentejas y ya pues 3 minutillos y ya está la comida lista. Bueno, pues vamos a hacer las lentejillas. Estas son las pardinas, están muy chiquitillas, pero que esto es tan exquisita, muy cardosa en manzaré, pero bueno, está el caldo, es que está trabajico también, está de bueno. Y tiene un saborcico a toda la mezcla. Ha salido buena hoy, sí señor. Y yo decía que se me había olvidado esto. Veo que no. No sé si es bueno o malo, porque no me voy a quitar nunca de trabajo aquí. Bueno, no pasa nada, sea tú
por la familia. Este es un plato muy sencillito, muy económico, que tiene una cantidad de proteínas, de vitaminas, muy fuerte en hierro, para los que están encaneados en hierro, que hay muchas horas, muchos, que hacen demasiadas tonterías. Y en fin, esto te recupera de esto, y un buen vino tinto, y como los ángeles apóstoles, Pedro y Pablo ese. Venga, pues vamos a esperar ahora 5 minutillos y ya está apartado. Bueno, pues este es el plato final. ¿Has visto qué cosa más rica salió? Ha salido exquisito, ¿eh? Y ya sabréis de quién es este plato, ¿verdad? Está la cabeza de ajo ahí, pues para mí. Bueno, pues venga, la verdad es lo que he dicho. Animaros y hacerla, que sale esto muy buenísimo, ¿eh? Venga, hasta luego. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis visto qué cosa más rica, no? Sencillito, ¿verdad? Mientras te tomas una cervecita, se ha hecho el potaje. Y es una buena olla, ¿eh? Porque así tengo para 2 días. Que de aquí a mañana está mucho más bueno. Y os voy a dar otro truquillo. Con lo que si os sobra, eso luego le dais un toque de sartén. Sofritillo. Mira. ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! Venga, un saludo muy grande. Hasta luego.